Sí, entonces ya lo vas a vender así por lotes en vez de ir al Ajá, tianguis. no, yo se los vendía a los del tianguis ahí, igual por lotes. Ah, Entonces, okay. nunca nadie me dijo que miren, o sea, todos me buscaban, de hecho, hasta vinieron a la casa. Algunas horas atrás, el día de hoy decidimos salir de nuestra zona de confort y dedicarnos a otra cosa. En vez de ser los chachareados, a ser el chachareador. El día de hoy contactamos a una persona que nos va a vender cháchara por lote. Esta es una nueva sección en el canal en donde buscamos consolas al menor precio posible. Si te interesa y te gusta que siga subiendo este tipo de videos, dale like, suscríbete que enseguida comenzamos. Y aquí empieza nuestra aventura del día de hoy. Nos envió un mensaje el chacharero que tenía un lote que estaba bastante bueno. Van a tener fotos por aquí. Te digo, 200-300 a ti y mañana. La verdad es que efectivo no teníamos. Acabamos de hacer un directo de aproximadamente 2 horas, acabó a las 11:30 y pues ahorita estoy con este güey. Vamos a retirar dinero y todo eso. Mañana nos vamos a lanzar temprano a las 6:30 de la mañana que nos citó el chacharero. Y pues vamos a sacar el lote chido. A ver si sale la chida. La verdad es que era bastante noche, o sea, ya eran las 12. Teníamos que andar con cuidadísimo de ir a retirar dinero al cajero. Y como la persona ya no me contestaba, habíamos quedado desde las 9, pero por el directo se complicó el asunto y ya no le pude avisar que no traía efectivo. Así que no tenía forma de preguntarle si aceptaba transferencia. Y nos tuvimos que lanzar al banco en la madrugada. Justamente cuando salimos del banco, pedimos un Didi para irnos y no exponernos a irnos caminando a casa, así que por seguridad. Para los que estuvieron en el directo del día siguiente de ese día, contamos una experiencia bastante graciosa que nos pasó. Y bueno, no tan graciosa para ese güey, pero pues les dejaré un spoiler de qué le pasó. Y si quieren que la subamos en un video exclusivo, porque la neta estamos muy alterados de lo que nos pasó en el Didi, pues digan y les contamos la historia en un video específico. Güey, la mano me pistó. Pues no sé, güey. Yo creo que se la de Dios hasta aquí la hizo acabar varias veces. Que estaba mojadísimo. Es que mira, este tipo de cosas me pasan a mí. Algunas horas después. Bueno, aquí comienza nuestra aventura del día de hoy. Acabamos de pedir un Uber porque a estas horas no hay transporte público para allá y la neta, pues no se llega. Así que ya llegaron por nosotros. Ahorita vamos de camino para comprar el paquete de chacharas. A estas horas se levantan ellos, ¿eh? Para andar surtiendo. Sí, así como que muy mamón. Pues que a poco sí mojaron mucho. Así, pues sí. Está todo mojado, güey. Está apestoso. Vale, sí, gracias. Gracias. Y bueno, cracks, acabamos de llegar aquí. Ya nos dijo el vendedor que viene un poco retrasado, pero 5 minutos y no es mucho. Y bueno, pues ya llegamos, ya llegó, nos informó que estaba aquí adelante. Así que vamos a ver lo de las cajas, todo eso. Nos acaba de chiflar que está de aquel lado, así que pues vamos rápido. Ah, sí. Este es original, mens. Bueno, es el que venía aquí luego. Y Circus fue uno de los juegos que marcó mi infancia. Y ahorita está el Circus aquí. Lo estoy viendo en persona. Nunca lo había visto. Casete. No dice ni para qué consola es, a lo mejor es fake. ¿Quién sabe? Tenemos otro Family. ¿Son por Family? Y bueno, aquí tenemos todo. Aquí se puede ver un pequeño spoiler de lo que hay en la caja. Hay cartuchos. Miren, este lo acabo de armar porque venía roto. Este igual es pirata, güey. ¿Qué es esto? ¿Mortal Kombat? A ver.
que se parece al Scorpio. ¿Quién sabe qué? No, creo que sí. Aquí podemos ver más de Xbox Halo 2, güey. Miren, ahí viene, güey. Exacto. ¿Por qué te hacen, Andreas? Es pirata, güey. Sí. Es pirata. Está muy rara la portada, güey. Pero a lo mejor viene modiado, güey. Y bueno, eso es un pequeño spoiler de todo lo que hay en la caja. Ahorita a ver si nos pueden apoyar nuestros amigos de Game Clinic. Les vamos a pedir un cable de video para esta cosa, porque no tenemos. Algunas horas después. Pude pasar super fail. Ahí está ese güey esperando allá afuera. Se nos rompió la caja que traía. Entonces daremos el canasto para meter las cosas. Dos canastos. Vamos a meter todo aquí para llevárnoslo. Y bueno, ahorita pues vamos a seccionar cómo es que vamos a subir las cosas. Miren, ahí luego lo subo en PCP. Vamos a ver si grabamos un video por caja o cómo es que lo hacemos. Pero pues ahorita miren. Y bueno, cracks, ya es algo tarde. Y no se los voy a negar, pero ha pasado bastante tiempo desde que trajimos aquellos lotes de chacha. A ver, hazle, güey. ¡Gas! ¡Gas servicio! No mames, ya vino el pendejo del gas, güey. Y bueno, como pudieron observar hace rato, se nos rompieron lo que serían las cajas de todo lo que compramos, se desparramaron. Entonces tuvimos que ir a comprar caja, una caja más, dos cajas, ¿no? Porque se rompieron y ya las sustituimos y ya está todo bien acomodado. Esto es todo lo que venía, miren, esta es una caja como tal de cháchara. Cháchara, viene todo revuelto y esto es solamente cartuchos y videojuegos, ¿no? El día de hoy seccionamos las cosas, las dividimos en dos cajas para hacer dos partes de este video. Video parte 1, video parte 2. Vienen bastante surtidos, tanto una caja como la otra. Así que pues vamos a empezar. Acabamos de comprar un gran lote de chácharas en lo que sería $115. No es cualquier cantidad. Si este video llega a la cantidad de 10,000 likes en lo que serían 4 días, voy a seguir haciendo este tipo de videos, ya que invertir más de $100 en solo grabar unos videos, pues duele en el bolsillo, ¿eh? Así que pues dale like y enseguida comenzamos. Aquí tenemos lo que sería la caja, viene llena de consolas, hemos visto cartuchos, hemos visto bastantes cosas, pero no la hemos checado a fondo. Así que les vamos a ir enseñando cómo es esto. Miren, un cartucho roto. Nos vamos a ir encontrando cosas de este tipo. Obviamente esto se puede rescatar. Hay gente que compra lo que serían las tarjetitas para reescribirle los juegos que traen dentro. Así que, bueno, pueden servir de muchas formas. Vamos a ir mencionando los juegos para saber si vamos a recuperar lo que sería nuestra inversión, que fue de más de $100. Fueron $115. Así que, pues bueno, les vamos a ir mencionando los precios que se suelen encontrar en las chácharas y a los que los podemos revender. Tenemos bastantes cartuchos de lo que sería la Super Nintendo, la NES y la Sega Genesis en estos estados. En bolsita, como pueden ver, que está en perfecto estado el de la derecha y el de la izquierda está completamente borroso. Estos cartuchos en las chácharas se suelen encontrar en un precio de 100 pesos, o sea, $5. Así que cada cartucho lo vamos a tomar en ese precio. Ya no importa para nada el título, así que así los vamos a tomar. Si hay un título llamativo que les llame la atención y sea de valor o difícil de conseguir, en los comentarios nos ayudaría demasiado que lo digan.
También tenemos juegos de lo que sería la PlayStation 2. Tenemos juegos para dar y regalar, la verdad es que vienen bastantes. Vamos a mostrarles lo que sería la calidad del disco, lo que sería su estética. Yo le daría una estética de 8 a lo que serían los juegos de la PlayStation 2, pero no a todos. Como podemos observar, ese juego viene bien, pero este juego, vean, le cayó caca. Le cayó, se ve del asco, se ve súper culero. No sé qué le cayó, güey. ¡Ah! Estos cracks. Bueno, esto puede ser algo histórico. Mira, muestra ahí el juego. Ahí está. No, agárralo. Como ya saben muchos de ustedes, Blockbuster fue una empresa súper grande que se dedicaba a la venta y renta de videojuegos. Esta empresa solía rentar los juegos y también comprártelos. Cuando quebró la empresa, que fue algo que se escuchó a nivel mundial, empezaron a tirar los juegos a la basura, o sea, ni siquiera los regalaban. Trataban de destruirlos a la mayor cantidad posible. Entonces, todos estos juegos llegaron a parar a las chácharas. Obviamente toda la gente cuando rentaba en este establecimiento, cuando quebró, se quedaron con los juegos y se quedaron con absolutamente todo. Entonces, aquí está la gran historia de cómo es que podemos tener juegos de Blockbuster actualmente. Quizás si esa que se ve como pedazo de caca es como cosas que le echaron los mismos de Blockbuster para la destrucción y devaluación de su producto. Así que, pues bueno, aquí tenemos un pedazo de historia en los videojuegos. También tenemos juegos de Xbox 360. Aquí está el Dance Dance Revolution. Ese juego la verdad no lo conozco. Nunca lo jugué, pues yo no bailo, pero bueno. Ese juego está en excelentes condiciones, como la mayoría que hay en este lote. Los juegos están en extremadamente buenas condiciones. Tiene su manual y tiene todo. Pero estos juegos en las chácharas, por más que estén en buenas condiciones y sea el título que sea, los suelen dar en $5 rucos, palos rucos. Así que pues siguen siendo $5. Por ejemplo... yo lo vi este y me pareció bastante curioso, que es un juego de Xbox 360, pero es de los juegos arcade. Este juego pues venía totalmente, pues son minijuegos, ¿no? Como que no tiene un valor, ya que no son buenos títulos, según entiendo. Es en sí como juegos de relleno, ¿no? Me atrevería a decir en toda la función de la palabra. Entonces estos juegos, yo no le tomaría un valor, se lo tomaría de $1, la verdad. Son juegos arcade. Los juegos de NES en general los vamos a tomar igual en un precio de... Los podríamos tomar incluso de $7-8. Porque bueno, a eso se suelen encontrar en las chácharas. Pero nosotros queremos dar el mínimo valor de la inversión. Y pues eso actualmente sí está en unos $5. Así que de esos tenemos para dar y regalar. Así que bueno, los vamos a tomar de $5 y los vamos a ir seccionando. Y ya por último, en la sección de cartuchos de videojuegos, tenemos los juegos de la Sega Genesis. La Sega Genesis, pues siento yo que este es pirata. Reconfírmeme en los comentarios, el juego siento yo que es pirata para todo. O sea, está bastante malo, véanlo. Pero bueno, de estos juegos tenemos muchos. Estos juegos los vamos a tomar de... ¿Qué te parece? ¿Dólar? $1, los vamos a tomar de $1 cada juego, porque en las chácharas a ese precio lo vamos a encontrar, o incluso hasta más baratos. Pero bueno, mira, ¿qué te parece? Los vamos a tomar en $0.5, en 10 pesos, porque miren, estos juegos siento yo que son piratas. Por ahí va a venir uno que sea original, no lo puedo negar. Pero pues en realidad la mayoría son así y se ven muy mal, o sea, se ven que son genéricos. Ahora, pues vamos a hacer una cámara rápida seccionando los juegos. Miren, este es uno de Nintendo 64, ni siquiera lo había visto. Este juego, pues los vamos a ir seccionando por sección. Y después vamos a hacer una contabilización de cuánto sería la ganancia tan solo por los cartuchos. Y obviamente, después vamos a calar algunos. ¡Wey! ¡Mira! No, güey, yo lo iba a poner ahí como si nada, güey. Guacha, muéstralo a la cámara. ¿Qué juego es? No lo conozco, pero miren, es un juego con manual. Sinceramente, este yo lo tomaría de unos $10, porque la neta, no sé en sus países, pero aquí en México es complicado encontrar juegos de la NES con manual. Y este juego viene en
¿Qué condiciones tiene? ¿Se ve bien? Mira, el cartucho. El cartucho sí, sí le pegaron sus años, pero se entiende. Pero, güey, esto, mira. Bueno, está impecable, güey. O sea, miren, detalles de pintura, pero de los años. De los años, güey. No sé si han visto libros antiguos por ahí en su casa. Así se ve, pero está impecable. Aunque el cartucho sí, miren. Ahí está enfocado. Pero... Güey, ¿cómo vino a salir esto acá? ¿Sabes que hay que guardarlo para que no se siga dañando, igual? ¡Ah, oh, mira! Tenemos el Perfect Dark Zero. Este juego actualmente es muy barato. Me atrevería a decir que con caja y manual costaría menos de $5. Porque es el juego que se reprodució masivamente. Perfect Dark Zero es un juego que tiene demasiada historia, ya que este juego es el primero acompañado de un juego de carreras con el que se entregó la Xbox 360. Fue de salida, o sea, fue el primer juego que la mayoría que tuvo la 360 jugaron. Así que si posiblemente lo compraste en su salida, tú tuviste este juego y pues... La neta, no me lo niegues. Actualmente, este juego tiene un precio de $5 con caja. Me atrevería a decir que así solamente el disco, $1. La neta, $1 o máximo $2. Se ve en buen estado, se ve jugable. Pero pues, es un título que se reprodujo masivamente, como el Kinect Adventures. A pesar de que son muy buenos juegos, hay muchas copias y actualmente los venden muy baratos. Güey, mira, mira lo que encontré, güey. ¿Qué, güey? No, güey, guacha ese pedo, guacha. No, güey. Chulada, güey. Chulada. Miren, este es un disco duro de una edición especial de Xbox 360, el de Halo 3. ¿Sí no es Halo 3? Yo lo veo en buenas condiciones, a pesar... Bueno, les voy a ser sincero, hemos encontrado... para dar y regalar discos duros de esos en las chácharas y la mayoría funcionan siempre, así que me atrevería a decir que este funciona. Pero lo que más me intriga de este disco duro, o me interesa, pero le corrijo, es que estos discos duros de ediciones especiales normalmente mínimo son de 250 GB. Si es de otra cantidad, se los estaré dejando ahí en la pantalla como corrección para que corroboren de qué capacidad es, pero pues yo siento que es de 250, así que la verdad, ahí está el golpe fuerte, un gancho al hígado a la caja. Ahí se recupera bastante de la inversión, ¿eh? Yo me atrevería a decir que ya dándole una limpiadita, su chaineadita, lo podemos vender en unos $15-20. Se ve perfecto, güey. Yo lo estoy viendo y se ve bien, güey. Ya solo es cuestión de limpiarlo y, papá, listo para venderse. Bueno, si cada uno de estos juegos lo vendiéramos de a $5, que es lo que dijimos, 13 por 5 son 65, y tendríamos $65 en total por solo vender todos estos cartuchos de la NES. Llevamos ahí la cantidad de $65. Vamos a empezar a meternos en la tinita para despejar el campo, ¿no? Estos dijimos, ese es de GameCube, ¿eh? Estos de PlayStation 2 igual los vamos a tomar de $5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este no lo vamos, este lo vamos a contar de a dólar, ¿eh? Este lo vamos a contar de a dólar porque está rayado y trae caca. Aquí tenemos, se podría decir que $20. Son 4 juegos y 1, 21. Así que llevaríamos la cantidad de 70, $81. Así que aquí llevamos, ya recuperamos la mayoría de nuestra inversión si lo lográramos vender. Obviamente no se van a vender todos porque hay buenos títulos y hay muy malos. Así que pues a esos 80 y tantos dólares lo redujeré a 40. O sea, yo le pondría la mitad que se va a vender. Así que todavía no recuperamos nuestra inversión y no cantamos victoria. Estos los vamos a tomar, no veo muy buenos títulos, hay de fútbol, hay genéricos. Los vamos a tomar de a dólar, o sea que llevamos unos $9 aquí porque la neta son de fútbol.
y todos sabemos que los de deportes y cualquier cosa así, la neta no valen mucho, ni siquiera en las actuales generaciones, y en estas generaciones igual los están regalando. Incluso les voy a decir algo que me dijo nuestro amigo el Chacharero. ¿Tiene alguien que le compra los cartuchos de la NES y los cartuchos de la 64, por ejemplo? Este cartucho, que es de deportes, a él se lo suelen comprar por lote así, por ejemplo, unos 100 y tantos. Les borran las carátulas y por la tarjeta les vuelven a cargar otros juegos. Americano, así. La persona que me contactó me habló con la verdad. Me dijo que los utiliza para hacer reproducciones. Ahí sí ya dijo que le injerta una memoria y les mete juegos chicos. Si les ponen, por ejemplo, un Mario, un Zelda y así, y los revenden a un precio más caro. Y obviamente siguen conservando la apariencia de que son originales, porque la carcasa sigue estando buena y se podría decir que tienen los mismos tornillos de Nintendo. Así que de esa forma pueden revender juegos que quizás valgan $5 o $1, los pueden revender incluso en $30 o $40 solo por el cartucho. Ese es el negocio que actualmente hay. Aquí llevamos unos $9. Ya llevábamos 65, 81 y 9, $90 se podría decir que llevamos si se llegara a vender todo. Ya de ahí vamos a ser realistas y vamos a decir cuántos se van a vender. Estos los vamos a tomar de a medio dólar, que son los de la Sega Genesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 13, 14, 15, 16. Aquí en total tenemos la cantidad de $8, ya que son 16 cartuchos. Así que bueno, pues aquí tenemos $8, siendo optimistas, perdón, que se llegaron a vender todos, que siento yo que costaría demasiado venderlos. Así que esto siento que es una pérdida, pero bueno, vamos a contarlos como $8. Hasta ahorita llevamos la cuenta de $98. Este lo vamos a contar en 5. Y estos... este lo vamos a contar en 2, para que sean $100, y este 5 y 5 ya son 10. Ya son $10, rucos, palos, rucos, y este en $2, $112. Ya llevamos, lo que invertimos fueron 115, y pues aquí la cerecita del pastel, el disco duro de Halo 3. O sea, miren nada más qué chulada de disco duro. Es de una capacidad grande y con una limpiadita y todo eso quedaría reluciente. Y yo lo sé y tú lo sabes. Así que miren, con cuidado, con cuidado la que nos... Y ahora ya que pues recuperamos la inversión sin siquiera checar las otras dos cajas, porque ese disco duro siento yo que lo podemos revender incluso en 20, $25 o hasta 30, porque es de una capacidad alta. Así que bueno, pues ya recuperamos nuestra inversión tan solo en cartuchos y aquí está lo que nos espera. La Super Nintendo. ¿Qué quieres calar primero? A ver, déjame ver qué hay. Que elija el Wawis. El Wawis va a elegir qué quiere calar. Ahí que vea. Yo quiero ver el primero. Está esto. La Super Nintendo. Después, ¿cuál quieres, güey? Espérame, no. Y después elijo. No, tú eliges este y yo elijo el otro. No, pero yo no he elegido todavía. Yo quiero ver qué hay, güey. A ver. Ok. ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. Ah, es la NES, güey. Trae un cartucho, mira. Oh, sí, trae un cartucho. Es un buen título, güey. ¿Cuál es? Super Mario Bros. Sí. Es buen título, es buen título. Y es original, así que... no creo que sirva, güey. Por algo está destapada, wey. ¿Esta es la tapa? Está pintada. A ver, güey. Sí, es la tapa del NES. Sí, güey, está pintada. Mira. ¿Cuál quieres calar, güey? ¿Quieres calar? A ver. Le voy a esta, güey. ¿Va? Va. Bueno, va, pues vamos a dejar eso para el final. ¿Qué hay? A ver, les voy a enseñar. Es... ah, mira, aquí había uno, pero es de medio dólar. Cartucho. Bueno, ya. Hay un Xbox clásico, 360, no, pues ya no hay nada. Y el Play. Pero está bien, me voy, mira, por este. Vamos a hacer una competencia, ¿no? Ese güey va a apostar por este, yo voy a apostar por el Super Nintendo. Y bueno, pues el Huawei se apostó por esa consola, que es la NES. Yo aposté por la Super Nintendo, vamos a ver cuál. Esta se ve enterita, pero esta pues estaba desarmada. Ni tornillos trae, pero pues trae un juego adentro. Esto nos dice que pues la intentaron reparar tal vez, pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Voy a ir por sus cables, vamos a establecer las conexiones y ahorita les avisamos cómo va el asunto. Aquí tenemos el cable, tenemos este adaptador que nos sirve tanto para la Super Nintendo como para la NES. Así que voy a proceder a conectarlo. ¡Ahí está, perro! Ya me lo voy a desmadrar, güey.
Ahí está, güey. Ya caló lo que sería la Nintendo NES. Y pues, miren, la consola estaba así. No sé por qué le quitaron los tornillos. Si sí jalaba la consola. No lo entiendo, pero pues bueno, miren, obviamente cuando la consola esté así y no va a agarrar el juego. Así que la consola, miren, está haciendo eso de parpadear porque no detecta bien el cartucho. Cuando tú lo pones abajo, ya lo jala, ahí está. La consola sirve. En realidad no me lo esperaba. A ver, vamos a la prueba de fuego. Juan, un cartucho de los que venían ahí. Ah, sí, los cartuchos. A ver, vamos a poner un cartucho de los que ahí venían. El juego que me dio curiosidad calar es este juego dorado. No sé ustedes si conozcan la historia sobre estos juegos. No creo que sea original porque tiene tornillos de cruz. No sé ustedes si me puedan decir algo al respecto, pero pues vamos a calarlo en la NES. La verdad no estoy seguro de que jale, pero bueno, vamos a ver. No perdemos nada con intentar. Mira, no jala, güey. Pero debe ser el cartucho porque pues es de dudosa procedencia. Vamos a calar uno de los originales. Uno 100% original. Nos vamos a quitar de la duda y vamos a probar este juego en bolsita. Si está en bolsita es por algo, el que trae su manual y todo. Vamos a ver qué tal funciona. Papá. Es que, güey, funciona. Tiene manual. Es una chulada de juego. No, perfecto, güey, perfecto. Y mira, ahí está. No, güey, chuladísimo. ¿En cuánto creen ustedes que podamos vender esta consola y este cartucho? La consola, pues, es que está pintada. Sería cuestión de buscar una buena carcasa o darle una chañadita a nosotros, ¿eh? Va, vamos con mi competencia. Ahora voy a checar lo que sería mi Super Nintendo. Aquí está. Cable de corriente. Nos vino en pack. Aquí está. Listo, vamos a calar. El cable de video, aquí está. Le quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Game Clinic que nos mandaron este cable, qué detallazo, para calar la consola. Ya saben que ellos venden refacciones, venden accesorios, cosas de tuneo para sus consolas. Así que la página aquí en la descripción y recuerden comprarles. Y díganles que van parte del canal, no reciben descuento, pero está chido. Vamos a calar la consola, obviamente necesitamos un cartucho. Está prendida, vean, está dando video, pero es posible de que sea cuestión igual de los cartuchos. Como estábamos viendo que hay algunos sucios, vamos a probar uno en cajita para ver si funciona la consola. Uno en bolsita, porque estos sí jalan, ¿eh? Jalan bien, no necesitan limpieza. Güey, no. No. No quería que jalara, güey. Vamos a calar el último cartucho en bolsa. Mira, vamos a calar este que tiene buena portada. Y bueno, cracks, dejen su F mayúscula en el chat. He perdido contra el maldito perro asqueroso del Huawei. Me ganó la... Ya valí, güey. Ya valí. Quiero que el Huawei se enfoque para allá y se puede ver que ya es de noche y nos agarró. Si quieren que siga subiendo este tipo de videos comprando cháchara por lote, dejen su like, que si llegamos a 10,000 likes subiré la segunda parte lo más pronto posible. Y bueno, les dejo un pequeño spoiler. Y pues bueno, si quieren seguir viendo estos videos, denle like, suscríbanse y si vemos que tiene mucho apoyo, vamos a dar la segunda parte para seguir calando las consolas. Así que bueno, si les interesa saber cómo funcionan, si funcionan las demás consolas del lote, pues suscríbanse, activan la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias mi existencia. Hipócritas, no lo creen así, humanos. El futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.